chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos para enseñar unas cositas de bazar y unas cositas de Ikea para mi nuevo juguetito. A ver, mirad esta caja que pone que son para la Hammer Beat, pero yo no lo quiero para ello. Me cogí 4. 3 las tengo ocupadas y esta todavía no. Para organizar las cositas. Viene con 28 departamentos. Así lo quitamos. Yo creo que había unos que se podían quitar. Cada 2 departamentos se puede quitar la solapa. Para hacerlo más largo. Para meter las cositas. Esto es una cosa. Son de bazar y qué. A ver, vamos a sacar primero las cositas del bazar. A ver. Vamos a ver. Aquí que hay. Van saliendo. A ver. Mira, bisagras. Cogí 2. Estas son más grandes. Eran iguales. Esta está abierta porque les he usado para hacer un cuadro de curación de para la resina. Estos botecitos. Estos botecitos de letras que son blancas y doradas, he cogido 5, okay, ahora mismo hay 5, pero algunos más que he ido comprando poco a poco y los tengo metidos en las cajas. A ver, ¿qué más va saliendo? A ver, vamos a hacer espacio. Esta caja tiene estos cordones de colores, que es cordón que me los trajo mi marido, con unas letras que yo buscaba para hacer un muñeco, para poner el nombre. Y yo las letras las quería cuadradas. Y me dijeron que había en el Teddy y fue a por ellos. Y me las trajo. Y las tengo organizadas en la caja. Y aquí tengo metido todo. No sé para cuántos me trajo. 4. No. No sé si. Todas las que había se trajo. Así que tengo un cordoncito para dar y tomar. Cordón de estos de colores. A ver. Aquí salen más bisagras. A ver. Aquí, a ver. Aquí sale más bisagra, más drenajes. A ver. Hay más drenajes por aquí. Creo que falta algo. Este de aquí me falta alguna que se me habrá caído por la caja, por la bolsa. A ver. Este de aquí. A ver, espera. 2, 1, 1.5, 2. Mira, según vaya saliendo, mirad, porque deben de estar por ahí guardadas. Bisagras en color bronce. Te vienen 12 piezas y son de 1.5. De estas he cogido 2. Creo que cogí 2 y 2. Estas son de 2 centímetros y viene 12. Y aquí solo hay una, o sea que la otra estará por ahí guardada. Y estas, un poco más grandes, que son de 2.5 y vienen 8. Irán saliendo. Estos
cierres, que yo los buscaba para cuando hice mi caja de malla y no los encontraba porque me los habían cambiado. Este es de 3 centímetros y vienen 4. Y luego estas dos, que son más pequeñas, son de 2 centímetros y vienen 6. A ver. Por aquí así lo podemos aprovechar. Ay, ah, se nos cae todo. A ver lo que hay aquí, el tique a la basura. A ver, ah, vale, esto, el tique a la basura. Mira, sombras de ojo con glitter. Y esta es dorada, aunque yo ya no me maquillo, lo quiero para la resina. A ver. Me volví loca con los ganchos estos para hacer los llaveritos. Los colgantes, mira, los ganchitos estos que vienen 3 en dorado y me cogí creo que 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 9, 10, 11, me he equivocado, 11. Y luego también me cogí 4 paquetes de arandelas doradas. A ver, ¿qué más? Mira, estos botes de plástico con su arnés, me he cogido 2. Que quiero hacer una cosa con el nuevo juguete. Le pondré igual el nombre mío o el de mi hija. O pondré gel, no sé, lo que haré con ellos para experimentar. A ver, esto no, que esto no es de ahí. A ver, va saliendo más cosas, a ver. Mira, más arandelas, estas son un poco más grandes. En bronce, pero estas están abiertas. ¿Qué estas para qué les he usado? No me acuerdo para qué les he usado. A ver. Palitos de helado de la marca Vestore, vienen 50 y son de 15 centímetros. Mira, para la resina, para dar vueltas, que parece que son más fuertes porque los que yo tengo son muy finos. A ver, ah, estos rotuladores de MP permanente metálico, usé 2. Completo, que me diga. Aquí hay uno porque le he usado para hacerme tinta al alcohol. Mira, he quitado la punta, el rellenito de dentro, he echado alcohol y para la resina. Seguimos. Mira, a ver lo que os decía. Está bien salido, sí. Las bisagras que faltaban. A ver. Pinceles super finitos de Arti o MP, que es lo mismo. Super finitos para la resina. Para los moldes, para hacer las líneas super finitas que tienen. Eso es uno, que vienen 3 y 2,50. Estos más grandes y más anchos de punta de lengua y 1,60.
A ver, ¿qué más hay por aquí? Ah, ya sé para qué cogí las de bronce. Mira, compré anillas de estas de bronce y por eso compré las arandelas para hacer colgar, para hacer llaveros, que lo veréis en otra colaboración de Resin Pro. Uy, de Resin Pro, de BB Craft. Me compré también pintura de esta de resina sintética al alcohol, pigmento metálico en color plata, en color negro, blanco, en dorado y en amarillo. Todo eso en bazar. Vamos a meterlo para sacaros lo del IKEA. Espera, que te me exponía, no te vayas. Esto lo metemos aquí, que esto para aquí, esto para aquí, donde la bisutería, ahí la bisagra la guardamos para aquí, que se nos cae. Hacemos un poco de espacio y ahora os enseño lo que me he cogido para experimentar con el nuevo juguetito que me han traído por San Valentín y por cumpleaños. Esto aquí, aquí adentro, aquí adentro, aquí adentro, y así luego ya esto lo quito. Mira, son poquitas cositas porque tengo que ir mirando cómo se hace, funciona la máquina y todo. Miren, ya he cogido estos rotuladores de Tiger que me he metido en un grupo de Facebook que es Cricuyo en español. Ya ha dicho, hay gente que dicen que funcionan con él, que funcionan estos rotuladores con la Cricu. Lo probaremos a ver. Luego he visto que pone lo mismo, la misma marca y todo, pero en estos nos vienen, aquí viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En estos nos vienen 10 y yo he visto que pone lo mismo, pero en este ponen que vale, vienen, si quiere enfocar, vienen 20. Tendré que especificar. Yo ya le he dicho a una chica que ya sabe de ello, que a ver si puede explicar, hacer algún vídeo. Mira, yo en el IKEA he cogido estas botellitas de plástico para personalizarlas. Solo había dos colores, el rosita y este gris. Este gris. Luego vamos a sacar esta antes de que se rompa. Tengo que ir mirando poco a poco. Esta tacita de cerámica, que es un azul marino. Luego había blanco, otro azul un poco más clarito. Y había otro, no sé si había otros dos colores que ni ya no me acuerdo cuál era. Uno gris. No sé si había gris o algo así.
Y luego he visto estas tacitas que ahora, con el tiempo en el que estamos, que están haciendo que si el café para adelante y café para atrás. Mira, no sé si se verá. Vamos a abrir una. A ver. Como las tengo que abrir para poder hacerlo, le da lo mismo. Mira. Y así pruebo. ¡Uf! Sigue bien cerradito. Ok, sí, mira. Es larguito, ¿eh? Mira. Lo que quería así. Enchufar, esperar. A ver si somos capaces de enchufar. Aquí tiene la rajita para tomar el café. Nos echamos el cafecito, lo cerramos y tenemos nuestra tacita de café tapadito. Y así no se nos contagia de nada. Este solo había en estos tres colores, eso sí que me he fijado. Y me he cogido uno de cada. Este azul con azul clarito. Este en color gris. Vamos a quitar el plástico ya. Y en rosita. Que el gris. Soy incapaz de abrirlo. El rosita ya tiene dueño, ¿eh? Sin haberlo probado, ya tiene dueño. Ah, es como un marroncito y la tapa un gris tirando a marrón. Y este rosita va a ir para la misma que lleva. Voy a hacer la botellita, mira, qué chula. Y pipí. Vale, para el microondas, para la vajilla. Mira. Tenemos un vaso, pero en condiciones. Mira. Esto lo personalizaré con el nuevo juguetito que nos ha traído por ser buena por cumpleaños y por San Valentín. Esto ha sido todo lo que os quería enseñar. Si os ha gustado, dad dedito arriba, compartidlo con vuestras redes sociales y no olvidaros de activar la campanita donde pone suscribiros para que YouTube, cuando yo suba vídeo, os dé un toque y veáis los vídeos. Y muchas gracias a los suscriptores que llevamos mucho tiempo con nosotros. Estaba viendo si ponía los colores en la pantalla que estoy viendo aquí. Y si queréis alguna cosita personalizada, estas tacitas o los botes de las botellitas de agua, os voy a dejar en la caja de descripción mis redes sociales para que os podáis poner en contacto. Y si me seguís por Instagram, lo veréis antes que por YouTube. Porque cosa que hago, enseguida que lo subo al Instagram. Ahora sí que sí. Adiós.